Les voy a enseñar lo que mis amigos de Seiko me enviaron, que es este SutuPad, que es simulador de suturas, que es apoyo didáctico para el aprendizaje de suturas. Dice características similares a piel, antidesgarros, reutilizable, antideslizante. Aprende a suturar como los expertos, contiene un pad simulador de sutura. Vamos a hacer el unboxing juntos y a probarlo. Y aquí se explica cómo hacer la sutura. Ahorita lo vamos a hacer. Ok, vamos abriéndolo, haciendo el unboxing. Me encanta hacer unboxings. No saben cuánto. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Está padre! SutuPad. Tiene su calca. Quiero ver el material. Me llamó mucho la atención. Que la verdad siempre he usado esponjas. Una esponjita y le pongo una capita de una lámina de foamy. Y siempre he practicado con eso. Pero me gusta que existan estas opciones más parecidas a piel y a tejidos. Lo voy a romper para practicar. Ay, está muy padre el material. Es con plástico. Pero dice que es antidesgarros y es reutilizable, antideslizante. Sí, antideslizante sí, no se mueve. O sea, por más que empujo, no se mueve. Ok. Y viene aquí como para... Aquí está la incisión. Y hay que suturarla. Y vienen 5. Dice reutilizable, antidesgarros. O sea, le puedes suturar y supongo que quitar la sutura y volverlo a usar. Está muy cool. Esto está mejor que las esponjas. Así es que vamos. Quiero hacer una práctica. Quiero probarlo con una sutura, una aguja. Para ver qué tal. Está muy cool. Vamos a probarlo. Vamos a necesitar SutuPad. Sutura. Porta agujas. Tijeras. Y voy a seguir el instructivo, que es una sutura simple. Así es que empecemos. Aquí ya tengo mi material listo. Voy a abrir mi sutura. Todo está muy azul. Muy combinado. Ok, aquí está mi sutura. Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver mejor. Lo vamos a poner así para que ustedes puedan ver. Paso 1. Inserta la aguja en un ángulo de 90 grados y gira la muñeca hasta abarcar ambos lados de la herida. Ahí está. Recorre la sutura dejando 3 centímetros de cabo distal. Paso 2. Son 75 centímetros de sutura, así es que vamos a recorrerlo todo, 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 todo. Hasta dejar aprox 3 centímetros. Ahí está. Coloca el portagujas entre ambos cabos. Aquí en medio. Paso 4. Realiza doble lazada como se muestra en la imagen. Aquí la cerramos. Doble lazada. Tracciona
como se muestra a ambos lados. Hay que agarrar. El portagujas, abrí el portagujas y traccionar. Como se muestra, realiza maniobra ilustrada para fijar, sacar el nudo del centro de la herida. Ahí está. Y completa el nudo con lazada simple. Realiza mínimo 3 lazadas alternativas. Ahí ya cerré mi tejido. Suelto. Hago una simple. Y vuelvo a agarrar el cabo. Y ya. ¡Tarán! Nudo final. Y se corta ambos cabos pegaditos al nudo. Hice mi primero. Ahí está, hubo algunas. Se movió un poquito. Lo hice de esta forma para que ustedes vieran. Y quedó un poquito flojito, la verdad. Pero la inestabilidad de esto lo voy a hacer poniéndolo así. Solo lo hice para que lo vieran. Poniéndolo así. Que es para eso es antiderrapante, para que puedas hacerlo de forma más precisa. Sin que se mueva como ahorita estuve haciendo la presentación. Vamos a hacerlo así para poderlo presionar mejor. Que no se logró muy bien en esa posición. Dejaría un poquito más. Ahí está. Cierro mi portagujas. Pinza de mosquito. La abro para agarrar el cabo. Lo suelto. Ahí está. Vean, sí simula mucho como a piel. Da esa textura. Cuando lo jalo, vean. Es muy flexible sin desgarrarse, sin romperse. Está muy padre este sutupad. No lo conocía y nunca lo he usado. Y está increíble para sus prácticas. Ya olvídense de esponjas. Algo le pasó a mi hilo, se deshilachó raro. Lo voy a intentar de nuevo, pero eso nos va a servir para saber si es reutilizable o no. Vean. Vamos a enfocar. Ahí está. Quedó el hoyito, pero realmente puedes volver a suturar en esa zona. Vamos a volver a hacerlo.
Entonces, para prueba, error y ensayo. Lo voy a intentar hacer en la misma zona. Para verificar eso de reutilizable. A ver qué tan cierto. Qué tan cierto es. Porque no sabía que existían este tipo de simuladores. Están padres. Aquí está el cabo. Pero no sabía que existían este tipo de simuladores. Lo estoy intentando hacer en el mismo lugar para verificar eso de que sí son reutilizables. ¿Ustedes creen que en los videos de YouTube todo es perfecto? Pero no. No, amiguitos. Te pones más nervioso. Ahí está mi sutura. Ya así en plano horizontal me quedó mejor. Con la corto. Y siempre decía mi maestro, para saber que es una buena sutura y que la hiciste bien, la rascaba con la uña. Vean, por ejemplo, esta que hice primero pues quedó mal. La hice con mi uña y se abrió. No se tiene que abrir. Ahí está, es una buena sutura. Es una forma de comprobarlo. Ok, ya las desbaraté, vamos a quitarlas. Vamos a ver cómo quedó el simulador de sutura. Se ve como que no pasó nada aquí. Está perfecto, de hecho sí es reutilizable, puedes volver a saturar esa zona. Está muy padre, es una muy buena inversión. En vez de ponerse a perder el tiempo, cuando tengan tardes libres, pónganse a practicar suturas. Ahora voy a hacer una acá.
Y este es solo un tipo de sutura, pueden practicar las que quieran. Creo que se presta perfectamente este pad. Y así háganlo hasta que se acaben los 75 centímetros. No todos suturamos todos los días, así es que es bueno practicar. Seguro un maxilo hace suturas, o un perro que suturan muchísimo, hacen las suturas más rápido. Y esto lo venden en Seiko, lo pueden encontrar en Seiko y en muchos depósitos dentales también ya lo manejan, que ya olvidémonos de las esponjas. Esto es más parecido al paciente sin tener que ser, esto es lo más parecido al paciente sin tener que ser un cerdo o una patita de cerdo o algo orgánico. Simple, primero es doble y el segundo es simple. Y al final lo apretamos.
Hay suturas que pueden quedar bonitas y otras no tan bonitas. Lo importante es que cumplan su función de cerrar los tejidos y que no se caigan, no se abran, que duren mínimo algunas horas para que el paciente la función de cerrado de cicatrización. Y ahí quedó. Se los recomiendo para que practiquen una y otra vez sin problema. Recuerden que no se abran y están cumpliendo su función. Voy a cortarlas y quitarlas. Vamos a quitarlas para que ustedes vean cómo queda el sutupad, el simulador de suturas. Quitamos todos los hilos de sutura. Aquí se manchó un poco como de la sutura, no sé qué hace esto. Un pegamento o algo, pero también al ser de plástico, recuerden que es lavable, lo pueden lavar. Pero vean, dejen limpiarlo, que realmente es lavable, es limpiable. Porque es como un silicón. Un plástico, como silicón flexible. Vean. Ya le quité la mancha. Es limpiable, es lavable. Si lo ensucian, lo limpian y lo usan una y otra vez. Es una buena inversión. La verdad, como estudiantes de odontología, de periodoncia, de cualquier especialidad, lo pueden usar. Vean, ya lo limpié. Y veamos cómo quedó. No queda un poco de agua de la puerta. Pero es lavable, es limpiable. Ok. Pero lo que me sorprende muchísimo es que parece que aquí no pasó nada. No se ven las perforaciones de las suturas que hice. Es que lo puedes usar una y otra vez. Es una gran inversión. Ténganlo. Y olvídense de las esponjas. Y es muy, muy parecido. Es flexible. Y muy parecido a... Este pad simulador es muy parecido a la piel. Es firme, pero a la vez flexible. Vean. Si es que consíganlo en su depósito más cercano, está cool. Y es una gran inversión, la verdad. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y nos vemos hasta un próximo video. Bye.